Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Biota organiza en alianza con Ecopetrol el primer foro de residuos sólidos en el Magdalena Medio, foro que contará con la participación de panelistas expertos en el tema. Que del tema de residuos se habla mucho, pero lo que se escucha es más un tema, son comentarios personales y no técnicos. Quisimos traer y hacer una nómina de lujo de gente que trabaja en el tema de residuos sólidos para que nos acompañara el día de mañana. Mañana entonces vamos a hacer ese primer foro. Son 9 conferencistas, entre ellos viene un delegado del gobierno holandés para contarnos la experiencia del gobierno de Holanda en el tema de residuos. Durante el foro los conocedores del tema compartirán su conocimiento sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. Viene a acompañarnos John Berrío, que con John se firmó, él es el presidente de una fundación que se llama Llena una Botellita de Amor. Biota y la fundación firmaron un convenio el año pasado para que Biota sea el pionero y sea el embajador de la fundación en el Magdalena Medio. Entonces vamos a hacer ese lanzamiento de qué es eso de una botellita de amor, y pues la idea es que mañana nos acompañen. Es abierto al público, entonces la idea es que nos puedan acompañar y aprendamos realmente de residuos sólidos. Con esta iniciativa, Biota le apunta a concientizar a la comunidad en la importancia de mejorar los hábitos medioambientales que a diario tenemos. Yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos como empresas de servicios más públicos todavía es poder imprimir un poco de este tema de educación. O sea, con Biota hemos querido apuntarle al tema social y el tema social no se aleja del tema de educación. Entonces, entender de residuos y entender que el problema de los residuos no es de un vehículo compactador, o no es de un relleno sanitario, o no es de un tercero, sino que parte de todos desde nuestras casas es parte de lo que nosotros hemos querido hacer. El foro se realizará el día de mañana en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre.